Pues ya estamos listos, ahora sí para empezar a activarnos un poquito, para usted que está en casita lo puede hacer, no necesariamente para la mujer embarazada, pero recordemos que esto es específicamente para lo que es, para que sepan más o menos qué ejercicios hacer. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Recuerden, como siempre, nuestras bandas de resistencia son de cajón si vamos a estar entrenando en casita. Ok, entonces pueden hacerlo con banda de resistencia o sin banda, como usted se sienta más cómodo y su cuerpo se lo permita. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a trabajar también un poquito lo que es la respiración y lo que es trabajar nuestra cadera. ¿Okay? Vamos a empezar a prepararnos para el momento del parto. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner en el piso en posición de cuatro extremidades. Si tenemos un tapetito, mejor, para no lastimarnos las rodillas. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Unas elevaciones laterales aquí mismo. Entonces vamos a hacer 15 a 20 repeticiones con cada pierna, las repeticiones que usted pueda. ¿Sale? Y estiramos bien y empezamos. Abrimos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿En dónde vamos a sentir este ejercicio? Inmediatamente vamos a empezar a sentir en los abductores de nuestra cadera, ¿sale? Que es lo que vamos a estar trabajando principalmente. Recuerden que nos estamos preparando para el momento del parto. Entonces continuamos con la otra pierna y abrimos lateralmente. 1, 2, abrimos y regresamos a nuestro lugar. 4, 5, 6, 7, abrimos bien lateralmente. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Este es nuestro primer ejercicio. El siguiente ejercicio lo podemos realizar con banda de resistencia, sin banda de resistencia, como usted se sienta más cómoda. ¿Qué vamos a hacer? Es una sentadilla, bajamos hasta donde nuestro cuerpo nos lo permita. Por la cuestión de nuestra pancita durante el embarazo, cuando va creciendo, pues tenemos que ir modulando tal vez el rango de movimiento. Entonces vamos a bajar hasta donde podamos. ¿Qué vamos a hacer? Una sentadilla, bajamos bien, subimos, bajamos, 15 repeticiones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerden estar respirando bien al momento de estar haciendo ejercicio. Es decir, inhalamos, exhalamos. ¿Ok? Procurar no estar respirando únicamente por la boca. Estos son los ejercicios que podemos empezar a trabajar principalmente en casita. Recuerden que si quieren aprender un poquito más, una asesoría más personalizada, pues pueden contactarme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Ann Marrufo. Espero que les haya gustado.